Jaun andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique. Mila esker. Arratsaldeon, zer modu zaudete. Ongi etorriak izan zaitezte Crossover jaialdiaren bigarren egun honetara. Koldo Mitxelena kulturunearen izenean baitare ongi etorria eman nahi dizuet. Eskerrik asko arratsalde kasi euritsu honetan gurera hurbiltzeagatik. Dakizuenez, Crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdi bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Factory Kultur Agentziaren laguntzarekin antolatuta. Atzo gurekin egon zineten, no? Badakizute jaialdia maiatzerako aurreikusita zegoela, baina bizitzen ari garen egoera dela eta bertan bera utzi bar izan genuen eta atzeratu. Baina Crossoverrek ez zuen 2020an utzik egin nahi eta horregatik hemen gaude hiru eguneko formatuarekin. Decía que bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de Crossover. Os quiero dar la bienvenida también en nombre del Koldo Mitxelena y por supuesto también a quienes estáis detrás de esas pantallas, porque retransmitimos en streaming para que no os perdáis nada, no hay excusas. Quienes estuvisteis ayer ya sabéis que Crossover es un festival producido por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y organizado en colaboración con la agencia cultural Culture Factory. En un principio nos íbamos a encontrar en mayo, pero bueno, pues esta dichosa pandemia ha hecho que retrasemos nuestros planes, pero no que perdamos las ganas ni tampoco la esencia del festival. Y aquí estamos para hablar de series y del mundo que nos rodea y bueno, con las invitadas de hoy tal vez de nuestro Zeitgeist. No sé, ya veremos, ¿vale? Sé que estáis deseando escucharlas y no me extraña, porque yo también, pero antes de dar paso a este coloquio de lujo, permitidme que insista, lo hemos escuchado, pero escuchad y mirad atentamente, pero con la mascarilla, y al terminar, mucha paciencia. Salimos en orden, ¿vale? De uno en uno y con eso de las distancias. Solo eso, por lo demás, disfrutad de esta jornada y recordad que mañana tenemos el tercer día del festival y que nos encontraremos en Tabacalera. Tenemos una jornada intensa con cuatro coloquios, así que nos vemos allí. Ahora, de momento, os dejo con estas mujeres feministas, combativas y totales, ideales o ideales totales. Bea Martínez, te cedo el testigo. Es que ricas que torcea a ti. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí con Isabel y con Lucía en el Festival Crossover. Y bueno, lo primero es que nos acabamos de dar cuenta de que está entre signos de interrogación lo de series feministas. Sí. No nos habíamos dado cuenta de esto. Esto no nos lo habíais dicho. A ver qué pasa. No, nosotros veníamos por series feministas, pero no por series feministas. Ya. Es como un pequeño matiz. Entonces yo quería preguntaros si, bueno, pues a raíz del Me Too ha sido un oportunismo por parte de los directores de las grandes cadenas el introducir, bueno, pues temáticas relacionadas con la mujer, o si realmente había una necesidad de que esto ya pasara ya. ¿Empieza yo? Empieza tú. Pues primero muchísimas gracias al festival, a la organización por invitarnos. Y antes que nada, es realmente emocionante poder estar hablando de cultura otra vez en un espacio. Sí. Y nada, eso, que muchas gracias. Y a ver, ¿cómo era el tema? Ah, sí. Las interrogaciones. Las interrogaciones. Claro, es que feministas,
depende con, ¿no? Depende con qué lo comparemos y depende cuáles, ¿no? Claro, si comparamos alguna de las series que se hace ahora con Los hombres de Paco, pues igual sí, ¿sabes? Pero claro, todo depende del contexto. Yo creo que sí que ha habido una especie, hay una cierta cuestión con lo que las mujeres éramos nicho de mercado, ¿no? Antes era una cosa muy residual y que salíamos para magnificar, para completar la trama del héroe, ¿no?, masculino, y que ahora se han dado cuenta de que hay historias que merecen ser contadas y que sobre todo hay público para contarlas. El tema es si eso es feminista o no, o sea, claro, hasta qué nivel y cómo, ¿no? Yo creo que haya series de mujeres, claro, no significa que sean feministas. Exacto. Claro, o sea, que empiecen a contar nuestras perspectivas y nuestras historias que tenemos de ser sexual. Bueno, que hacemos otras cosas, exacto, que no sea orbitar alrededor de los personajes masculinos y decirle abrígate que hace frío, hijo mío, todo esto, pues claro, exacto, entonces no significa efectivamente que porque haya mujeres en la temática vaya a ser feminista, porque hija mía, que existan protagonistas mujeres, bueno, es empoderante, no sé, simplemente justo, ¿no? Sí. Mira, el otro día es que estaba yo pensando... Pensaba, Fleabag, ¿no? Esta serie que todas nos ha gustado, que Ainara antes, la pobre, estaba consternada porque solo hay 2 temporadas y ya no hay más, y ya no va a haber más porque esta señora ya se planta. Estaba pensando, ¿realmente es una serie feminista? ¿Realmente es una serie feminista? Porque mira, la protagonista, fíjate, es antipatiquísima, es egocéntrica, es cínica, es egoísta. Todo además lo lleva al terreno sexual, o sea, hay un perro que la roza y ya lo lleva, todo lo que decir. Y claro, yo pensando en la serie... Bueno, por supuesto que, o sea, es feminista en el momento en el que una serie habla abiertamente del deseo sexual de las mujeres, de, bueno, hay sexo anal, ella se está masturbando con Obama de repente y el novio la pilla, todo está bueno. Pero es que en realidad va de una tía que está obsesionada consigo misma. Esto es lo que yo pienso que es Fleabag. De una señora que está obsesionada consigo misma, con sus traumas del pasado, que no puede avanzar, y entonces la vemos pues en una huida hacia adelante, cometiendo muchísimos errores, y bueno, es comedia total, está fenomenal, a todos nos ha encantado, pero ¿es una serie feminista? No lo sé. Pues mira, yo creo que es que ahí introduces algo que es muy interesante, que es que cuando pensamos en que es una serie... Perdóname un momento, decir una serie, o sea, ver una serie de una tía que está obsesionada consigo misma, qué maravilla, porque todas Total. Estamos obsesionadas con nosotras mismas, o sea, que menos mal, ¿no? Pero por fin. Pero que hay como que siempre la pregunta parece que se relaciona con los argumentos, ¿no? Sí. Cuando esta es una serie dirigida por ella, sí, guionizada por ella, sí, protagonizada por ella, basada en una obra de teatro que hizo ella con su mejor amiga. Sí. Y esas cosas, o sea, también... Hablemos de la materialidad, ¿no? Sí. De las series. ¿Quién las hace? ¿Quién las piensa? ¿Quién pone esas palabras que dice esa persona? Sí. Y eso también, yo creo que es feminista en ese sentido por eso, porque bueno, realmente... Sí. Que parece que estamos viendo siempre a la gente que sale en la pantalla. Digo todas, sí, ¿eh? Sí, que sí, hay, sí, que hay un tema con eso también que es, bueno, a ver quién hace estas series, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una de las revoluciones de estos últimos años ha sido ver a creadoras que se han situado, claro, en primera línea, y ellas han sido el motor de esas series, ¿no? Sí. Desde Elena Dunham. Sí. Te digo una cosa, Elena Dunham está como un silbo, o sea, está loca perdida en su Instagram, ya, que es divertidísima, pero está ya, bueno, está la serie, bueno, se volvió loca. Micaela Cole, sí, que podría destruirte, bueno, hay el caso de Fleabag. Entonces, bueno, ¿qué pensáis de que estas chicas se hayan puesto ahí a contar sus historias y que se hayan convertido en eso, en verdaderos motores, ¿no?, impulsores de las ficciones? Bueno, a mí el caso que más me interesa es el de Reese Witherspoon. No, ¿Tú estabas deseando? Sí, quería hablar de ella, me encanta. Caso. Es que ella me chifla, o sea, me priva esa tía, me encanta. Más que Lena Dunham, que ya te digo que no. Que la Lara. Que no, pues está loca. Bueno, entonces, Reese Witherspoon dijo... Bueno, yo ya hice todas las películas de joven, ¿no? Election, todas estas, no sé cuántas. A mí no me llama ni Dios, porque ya tengo 40 años o 45, lo que sea... Yo voy a montar mi productora, voy a comprar los libros que yo quiera desarrollar como serie
y yo voy a hacerme la serie, se va a autogestionar, como Lucía y yo, de forma semanal, lo mismo, Reed-Wister, la misma, igual que nosotros somos los Reed-Wisters españolas, bueno, y entonces dijo, sí, pues bueno, en fin, bueno, y entonces dijo ella, pues me voy a hacer yo mis series y lo que me interesa, y eso me parece genial. Por supuesto. Se hizo The Big Little Lies, que la segunda temporada es malísima, perdón, ¿eh? La primera es genial, pero... Luego se ha hecho esta que es buenísima, la de Little Fires Everywhere, que es buenísima, me encanta. Es una miniserie, por favor, vedla si no... Ella siempre con el Little, ¿no? Sí, ella Little Fires, todo Little fuego, tal. Y luego se hizo, ¿qué más? ¿La criada no es de su productora? ¿El cuento de la criada no es de su productora? No. Esto ya no se me lo está... sé. Yo, ojalá, ¿no? Pero igual no sé, bueno. Bueno, pues este caso me encanta. Porque dijo, además voy a llamar a mis amigas, a Nicole Kidman, a la otra. Ahora voy a hacer una serie que hable de las diferencias sociales, ¿no? Con, ¿cómo se llama esta actriz negra? Kerry Washington. Sí. Sí. Muy bien. Muy bien, ya. Claro que sí. ¿Riz? A mí me gusta mucho el caso de Phoebe Waller-Bridge, porque la gente, pues, le hacía referencia antes tú a un tipo también de... que parece que estén contando siempre como autoficciones, ¿no? Pues Lena Dunham, tal, cosas... Hay como todo un género relacionado con la cultura, con la generación millennial, que parece que tiene que ser de autodefinición. Y yo cuando vi que Phoebe Waller-Bridge hacía Fleabag y luego hacía Killing Eve, que para mí es... También esa serie es la primera temporada una maravilla, como que la posibilidad de que esta persona sea guionista y dirija... Cosas totalmente diferentes. Creo que ahora va a hacer James Bond, me parece. Ha sido como supervisora de guión, creo, al final. Para... Entonces creo que se complementa muy bien con lo que dice Isabel, que una generación que ya, además, súper bregadas en el Me Too, por un lado, que mencionabas tú, y también con la idea de la igualdad salarial, que a estos estamentos parece que no llegaba nunca, dicen, pues yo me hago mi serie y quedo estupenda. Y luego también una generación que es totalmente polivalente y que cuenta historias que a mí me interesan. O sea, a mí una asesina en serie rusa con un tutú, o sea, a mí ya me tienes ahí, ya me has ganado. Sí. Me gustaría preguntaros, antes de todo este estallido de series que con mujeres al frente, ¿qué referentes creíais que había en cuanto a ficciones femeninas? Bueno, mira, yo voy a ser sincera, sinceramente. A mí, la primera serie que yo tomé conciencia de que se podía hablar de cosas de mujeres y que todas las protagonistas eran mujeres es Sexo en Nueva York. Mira, totalmente. Sinceramente te lo digo. Me encanta Sexo en Nueva York. A mí también. ¿Sí? Sí, sí, me encanta. Fíjate, pues sí, nos sí. gusta muchísimo. Y además porque hay amistad. Sí. O sea, lo más importante es la amistad entre ellas. Luego es verdad que están todo el rato hablando de tíos, eso fatal, pero bueno, mira... Sí, y de zapatos. Y comprando. Sí, claro, eso es horrible. Porque... Bueno, además que es una serie de ciencia ficción, donde una columnista con un trabajo vive en Manhattan. Sí, sí. A mí luego... siempre me encantaba que cuando terminaba un artículo se abría una botella de champán. Sí, claro. Sí, sí, entonces, sí, claro, sí. Nosotros, vamos, estaríamos todo el día borrachas. Sí, más bien. Sí, pero era ahí maquilladísima con lentejuelas con su Mac. Es como, es muy guay. Bueno, es que esa serie yo creo que es un poco el germen de todas las series femeninas, sinceramente. Luego ya, vista con el tiempo, ha podido envejecer mejor o peor. Pero no me digáis que cuando la vimos nos creíamos todas Carrie Bradshaw en Madrid como imbéciles, corriendo por la calle, triqui, tiqui, tiqui, ti, ¿no? Y como nuestras amigas y hablando, ¿no? Es fabuloso todo, fabuloso, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Bueno, y cuando, además, esta cosa que se popularizó mucho, que de repente las mujeres tenían que hablar de sexo con... Ah, sí, con sí, señoras sí, sí. que se sentaban en su misma mesa porque sí. Sí, es verdad. O sea, con gente que no conocías, de repente diría, ¿a ti el sexo anal? Y como, señora, no la conozco. No. Váyase de mi mesa. Sí, es verdad. Bueno, y se hablaba abiertamente, exacto, sí. De sexo y de... Sí, sí, todo. Y de todo. ¿Y Girls la veis como el... O sea, el... La sucesora. La sucesora de Sexo en Nueva York? Pues mira, es que fíjate que a mí me encantaba Girls en el momento que se estaba haciendo Girls y esperaba la temporada y los capítulos y tal, pero así como Sexo en Nueva York me la he vuelto a ver 400.000 veces, no sé por qué, Girls me cuesta más. Te da más pereza. Me da más pereza, no sé por qué.
No sé por qué, pero me la da. Yo la he vuelto a ver, no entera, pero sí, y es impresionante, es buenísima. Sí. O sea, cuando la vuelves a ver, yo creo que es mejor. Hay capítulos estos que se centran en un personaje o la capacidad además emotiva. A mí me parece una serie que aguanta muy bien, aunque yo reconozco que al principio de verla, la primera vez, pensaba, o sea, no tenía ningún tipo de identificación, me parecían todas unas niñatas retorcidas, pero de eso se trata y está bien. O sea, que no. Que luego también yo aprendí como espectadora que tú no tienes que no tienen que ser buenas personas la gente de la que estás viendo, sí. Que está muy bien que no lo sean y que sean egoístas. Y mira, ves, Reese Witherspoon en eso lo ha hecho fenomenal, porque los personajes que ella ahora interpreta, sí, son primero fuertes. Juega con la ambigüedad y luego no son buenos. No, muchos. Claro, es mucho más interesante. Claro. Bueno, claro. Sí, sí. No, yo lo decía porque, claro, también es verdad que Reese Witherspoon se quedó en elección, ¿eh? ¿Tú siempre, crees? Siempre hace lo mismo. Pero es que lo hace fenomenal. Lo hace fenomenal, pero... Es que, pero ¿para qué cambiar? Es verdad que ella siempre va de listilla y de que todo lo tiene que tener ordenado, ¿no? Ya. Pero bueno, que sí, que es estupenda Reese Witherspoon. ¿Tú volverías a ver Girls, Bea? No. No. Porque además ya sabéis que yo tengo un trauma con el último episodio de Girls, que no me gusta en absoluto. Sí, sí, sí. O sea, y que yo estaba embarazada, lo vi y dije, ¿pero esto qué es? O sea, me parece horroroso, o sea, que tengas que una serie que ha tenido una coherencia durante todo el tiempo, que de pronto esta chica sea madre y se vaya al monte perdido a allí a dejar toda su carrera y todo por criar a esto y que lo único que le interese es dar el pecho, pues eso me molestó bastante. Ya, sí. Vamos a hacer como que no pasó ese último. Igual no, vamos a hacer como que no pasó. Lo hice para provocar, era como, vosotros esperabais una cosa por mi trayectoria como personaje y ahora... Pero todo el mundo dijo que era muy bueno. ¿Ah, sí? ¿Quién? Bueno, ¿quién no dijo eso? Leía por ahí. No sé, ¿quién es? Nadie, no tuvo yo buenas... Yo estaba muy indignada con aquello, ¿sí? No sé. Bueno, también hacía ella una cosa, que es que como estaba muy pendiente de la recepción de su propio trabajo. Ah, sí, claro. En la primera temporada que decían que no salían personajes que no fueran blancos. Ella eso el niño era negro. No, bueno, en la segunda temporada, si te acuerdas, empieza que ella está saliendo con un chico que es negro. Y entonces luego discuten por qué es negro, pero es republicano. Sí. Entonces, sí, es como verdad. Que siempre te le quiere dar como el girillo. Pues te digo, ¿no? Que igual era un poquito para provocar y para no lo esperabais, pues. Giro ya, total, ¿no? Ya. No sé. Bueno. Pero luego fíjate, esto es un... Lo de Lena Dunham es rarísimo, porque luego hizo una serie de un campamento que no vio nadie. No la o sea, vi. Tú fíjate, o sea, nadie la ha visto, esa serie. ¿Tú la has visto? ¿Tú la has visto? No, yo no. No, yo tampoco, ah, vale. No la ha visto nadie. Entonces, no, es que estaba flipando. Digo, no, que yo no la he visto, pero que fíjate, después de 8 temporadas o 7, Girls todas ahí, bueno... Y luego se desinfló. Totalmente. Entonces, vamos a hacer como un recorrido. Hemos puesto Sexo en Nueva York, sí. Girls, ¿alguna otra tercera que pudiera ser un hito dentro de este...? De darte cuenta, ¿no? Bueno, a mí me pasó que no es una serie donde solo haya mujeres, pero yo reconozco que yo con Mad Men... Con el primer par de temporadas, eso mismo que hacen en la serie de que tú te horrorizas cuando alguien tira la basura al suelo en la playa porque ha habido ¿no? como cierta cultura de que ciertas cosas no pasan, lo mismo me pasó con la cultura de oficina. O sea, que realmente te das cuenta de que las mujeres en la oficina están ahí para lo que están, ¿no? Y que son un poco más que la extensión de la máquina de escribir. Eso me pareció muy interesante cuando lo vi y además me parece que Mad Men juega mucho con la duplicidad, con el tiempo, con la distancia temporal como duplicidad, es decir, las cosas que han cambiado y las cosas que siguen igual. Sí. Y eso me interesó cuando, sobre todo el primer par de temporadas, esa cosa de la mujer como, primero, como extensión de la máquina y luego como objeto sexual que puede ser disfrutado por los compañeros de oficina y que ellas siempre pierden hasta que aprenden a escalar usando lo que ellas consideren necesario, me interesó mogollón. ¿Y a ti, Isabel? No, a ver, a mí me encanta Mad Men. Sí. Esta la volveré a ver también, ¿ves? Esta es lo que pasa es que no hay tantas mujeres en esa serie, ¿no?
Hombre, no está la, ¿no? Está la de la criada, ¿cómo se llama? Está Elizabeth Moss, ¿no? Está, ¿cómo se llama? Sí. Está la que hace de mujer de Don Draper. La mujer, luego la nueva, pero bueno, no, las tres personajes interesantes. Bueno, la de mujer es interesante. Hombre, es interesante. Y con el rifle. Bueno, sí. Tomándose pastillitas, a mí me fascinó. Sí. Sí, pero después como que la dejan un poco la mano de Dios, ¿no? Sí. Y como fumaba mucho, tiene también cáncer. O sea, no es un personaje que crezca como las otras dos, eso está claro. Sí. O sea, bueno, es el ejemplo completamente de los años 50 y finales de los 50 y primeros de los 60 de mujer que, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres vuelven a casa otra vez, las meten allá a cocinar y a cuidar de la casa, la publicidad te llena ¿no? la cabeza de estas mujeres, tienen que cuidar a su familia, tienen que tal, no sé cuántos. En ese sentido, sí, está muy bien construido porque ella está en su casa, cuida de sus hijos, de su marido, se vuelve a casar, que es lo que se supone que tiene que hacer y tal. Pero como son los años 60, y en el último podcast hablamos tú y yo de la contracultura de los años 60, hija, podían haber aprovechado un poquito para ver a lo mejor el cambio de ese personaje. Son los 60, revélate con tu marido, con tu exmarido. Cambio, una transición, porque solo... esta de la criada es la única que evoluciona, sí. Sí. Las demás... No, eso es verdad. Lo que pasa es que sí que hay van introduciendo algún personaje que no es, o sea, que no es importante, pero que sí es anecdótico, que sí vas viendo ciertos cambios en alguna de las mujeres, ¿no? Recuerdo un caso en la que... Alison Bechdel se llama, ¿no? Esta chica que... Alexis Bechdel, que es la de Gilmore Girls, que aparece en un episodio que es que uno de los personajes se enamora muchísimo de ella y al final la confinan en un psiquiátrico. Que la cuestión está de que la mujer no tiene voluntad, o sea, su marido la puede confinar en un psiquiátrico. Y luego hay alguna beatnik, o sea, como que vas viendo alguna... A mí me interesó, pero bueno, es verdad que no es primordial. Bueno, ahora que estamos con el tema de la contracultura y hablando de un poco series que están recreando el pasado, ¿no? Hablando un poquito de Miss América y de es una de las últimas series que hemos visto. A mí me encanta, pero no entiendo por qué esa serie solo se ha quedado en miniserie. No entiendo cómo no podría haber muchísimas más temporadas. Además que en los últimos capítulos, no vamos a contar porque es más o menos actual. Que van corriendo. O sea, ¿no? O sea, en los primeros capítulos como que todo va lento y ya termina como mucha tralla cerrando lo que cada una, ¿no? Como cierran su historia, su trama. No sé por qué, pero es interesantísimo todo eso. Es que es súper interesante. ¿Por qué han hecho una miniserie? Y no, a igual ver. Porque Kate Blanchett solo quería hacer una, ¿sabes? O sea, y no podían tener más, no sé. También es cierto que yo leía el otro día que le preguntaran a Gloria Steinem sobre la serie. No le gustó nada. No le gustó nada porque, claro, para ficcionalizar es interesantísimo los dos polos, ¿no? De la ultraderecha y ellas, pero ella decía que Phyllis Schlafly, el personaje de Kate Blanchett, realmente no fue... capital para que no se aprobara la ley de igualdad, ¿no? Sino que fue una cosa ultra anecdótica, que da igual porque la serie es estupenda, pero están ahí, están furruñadas. No me extraña. Claro. Mira, esa serie lo que está muy bien es que te muestra que las mujeres feministas se pueden llevar mal y que las mujeres feministas, hay algunas que son unas cabronas y otras pues no. O sea, quiero decir, te muestra que lo que es la vida, claro. ¿No? O sea, y que tú puedes perfectamente llevarte mal con alguien aunque tenga tu ideología. Porque aparece aquí que somos todas, que ser feminista significa que ser santa de Jesús, pues no. Claro, total. ¿No? Es que esa es una de las cosas que exige la madurez audiovisual para todos los temas, que no ser seres de luz. De repente las mujeres en las series ahora tienen que ser seres de luz, pero qué chorrada, ¿no? Creo que la creadora de esta serie escribía en Mad Men, o sea que... Pues ves qué bien, claro. Yo sabía que por algún lado. Bueno, y después están las series que no es que sean feministas ni pretendan serlo, pero sin embargo los personajes femeninos
son motores de la acción o tienen una importancia fundamental. Y os pongo dos ejemplos, como Westworld y Juego de Tronos. Mira, yo... No, es que... A ver, Kalesi. Mira, que yo lo siento muchísimo, pero ese final de eso no nos lo merecíamos, ¿o qué? Esta señora se vuelve loca, pero vamos a ver, ¿no? ¿No? Okay, luego, es que no la he visto. Muy mal. Yo puedo hablar de Westworld solo. Sí. Bueno, lo vas a ver, ¿te puedo decir un poco? No, sí, cuéntame lo que quieras. No, a ver, ella se vuelve loca, ella adquiere, o sea, ya va a ser la reina de todo, sí. Y hija mía, y luego ella pues es un afán de poder y de tal, ¿no? Pues lo destruye todo y llega el imbécil este del Jon Snow, se carga, eso me parece fatal, o sea, y se dividen todo, pues esos señores, no. Mira. Bueno, me da igual. Yo no sé qué. yo no estoy de acuerdo con ese final, de verdad. No me gusta a mí ese final. Yeah. Westworld no lo he visto, fíjate. Lucía sí le gusta. A mí me gusta muchísimo Westworld porque es verdad que no es una serie construida con los eso como esta es una serie feminista, pero es una serie que, para que el que no la haya visto, va sobre un parque temático donde hay una serie de androides, ¿no? De robots de altísima gama que son son indistinguibles de los humanos, donde los humanos van a pasárselo bien, y eso quiere decir hacer lo que quieran con ellos. Y aventuras, tal, y luego pues pueden matar, pueden violar, pueden hacer lo que sea, ¿no? Se convierte como en el espacio oscuro para el alma humana. Y claro, es muy filosófica la serie en realidad, porque juega con la idea de es esta persona que tengo al lado, porque nosotros decidimos que no es un humano, ¿sabes? Pero en realidad a todos los efectos no hay distinción entre la máquina y el humano. Y luego, claro, el uso del cuerpo de las mujeres en esa serie, todas las, digamos, los robots son mujeres que están en burdeles o que se usan para, sus cuerpos son usados para el placer, pero también para la vejación y para todo el horror que... Y a las que se les borra la memoria. Exactamente. Entonces, también un poco como Mad Men, ¿no? Como te ponen tesituras que dices, claro, es que estamos... ¿Esto de qué está hablando en realidad esta serie? ¿Sabes? Eso me interesó. De todas maneras, mira, es que estaba pensando ahora mismo... Que bueno, aunque lo de Kalesi y todo esto, y lo de Westworld y todo esto, que todas son prostitutas, todas esas cosas, pero fíjate, mira, yo no sé, el cine de 2020 como que no cuenta por el confinamiento y toda esa cosa, pero en 2019, fijaos, en las pelis, mainstream, la peli de Tarantino, esta señora pizpireta locuela plasta, ¿cómo se llama? Margot Robbie. Sí, me encanta la peli, pero sale 10 minutos. Y no importa hace nada. De señora burbujeante, punto, esa es su dimensión. En, sí, sí, esto es así. O sea, Anna Paquin en la película de Scorsese, esta cosa de ella genial porque la mirada suya es la protagonista, solo habla 6 minutos. Mira, no me jodas. O sea, habla 6 minutos menos. No, no habla seis nada, seis claro. Palabras, dice. Y que si la mirada, no sé qué, omitida totalmente. Ad Astra Brad Pitt, bueno. Hay una señora que le dice la nave está en el quinto planeta, punto final, le da la dirección. Y su novia, que dice ten cuidado. Sí, hasta luego, goodbye. Ten cuidado ahí fuera. Y en, o sea, y en Joker, bueno, o sea, ya ni te cuento, ahí ya pues no hay señoras, bueno, no sé. Quiero decir, el cine, yo creo, fíjate en mi teoría, es que los directores y guionistas están tan acojonados en cómo abordar los personajes de las mujeres, ahora que se supone que tienen que tener dimensión y que se supone que tienen que tener personalidades más allá de soy tu madre, tu hermana, tu tía, tu esposa y tal y cual y te cuido y tal. Y entonces, como no saben hacerlo, directamente las omitieron. En 2019, de verdad, el mainstream omitió a los personajes femeninos en las películas. Esto es así. Totalmente. Y no solo eso, voy a recoger esto que dices. Muy bien. Porque ya en las series... Habíamos vivido estos 3 años, Me Too, post Me Too, de hay que ver qué malos son los tíos y sí. Mira, vamos a dejar espacio a las mujeres para que cuenten sus cositas. Y ahora ya estamos viendo la involución del péndulo de, bueno, ya está bien y volvemos a lo de antes o a algo mucho peor. O sea, un discurso ultra
conservador. ¿Pero tú dices estaba, en las series? Sí, es que estaba viendo yo... Es que iba a decir que al revés, que mientras tanto en las series... No, pero ya estoy... Yo es que me estaba fijando, fíjate, el otro día vi Criminal, no sé si la has visto, no. La habéis visto. Es una serie que está en Netflix, creo que está en Netflix, sí, que ha tenido bastante revuelo en medios de comunicación porque está cada temporada trata como 4 o 5 países diferentes. Hay 3 episodios por país, entonces todo se graba en el mismo escenario, que es una sala de interrogatorios, ¿vale? Toda la serie es esa sala de interrogatorio y cada episodio empieza y termina la historia de alguien que está siendo interrogado, ¿no? Sí. Entonces hay que ver si es culpable o inocente. Está bastante bien. Está bastante bien. Es Reino Unido, España, Alemania y Francia son los países que... La primera temporada pues era pues el padre es el violador, el no sé quién se ha portado mal, tenía algo como de, bueno, vamos a examinar lo que es el abuso sexual o temas de inmigración ilegal, como decías, bueno, tratan temas que candentes. Segunda temporada, denuncias falsas. Ajá. El malo siempre es el que es racializado. Sí. Y ya dije, pero lo de las denuncias falsas, o sea, sacarte de la manga un argumento donde literalmente pasa algo que no pasa nunca, que es una tía que, y lo siento porque destripo un episodio que si alguien lo ve, pues mira, ya estará indignado como estuve yo. Yo no me lo podía creer. Hay toda una argumentación sobre un tipo que, no, yo no hice nada, yo no hice nada, y resulta, no, hemos descubierto que la chica se gana la vida poniendo denuncias a sus jefes para pagarse las vacaciones en Hawái. Yo pensaba, pero, o sea, ¿tenéis un morro? Que es increíble. Bueno, eso, fatal. Pero fatal. Luego, en contraprestación... Pero tienes toda la razón. Es verdad que, hombre... Hay muchas... No, no, que, pero luego que está el esta pendulito serie... ese... Vamos ya, a empezar a ver cosas feas. Sí. Esta serie, creedme, esta serie de Netflix que cuenta la violación de esta chica que al principio... ¿cómo era? Denuncia, luego le hacen desdecirse y decir que era mentira y luego tal, nadie cree. Hombre, esa serie es súper importante a nivel audiovisual, ¿no? Sí, sí. Porque además, sobre todo, incide mucho en las víctimas y en el trauma, en el shock postraumático, todo eso, ¿no? ¿No ha habido una serie antes así? No. Que trate este tema de la manera en la ha tratado esta serie. ¿De cuándo podría es esa destruirte serie? Después también. Ah, bueno, sí, eso, claro, esta es genial, sí. May I destroy you, sí, sí. Sí, y bueno, y también habla pues eso de las líneas, ¿no? Yo creo que es una serie muy inteligente a la hora de... Bueno, pues porque también los hombres se valen de esas líneas por las que, ya sabes, pues uno nunca sabe si ha sido abusado, si no, y ese poner ese tipo de cosas sobre la mesa. Hombre, ella aborda... Y además ella fue víctima de esto abuso. En May I Destroy You aborda el tema de los tíos que cuando van a acostarse que se quita el condón. Exacto. Mm. Sí, sí. Esto yo no lo había visto en ningún sitio, ¿no? Es verdad. Todo el tema del consentimiento y la... Consentimiento. Tampoco había visto la violación de un hombre gay a otro en una serie. Exacto. A través que, ¿no? Cuando queda con un tío a través de Grindr. Y además es que todo está hecho efectivamente de una manera súper inteligente, porque ellos tienen sexo y luego... Claro. ¿Cómo puedes denunciar algo así? Están en esas fronteras... Sí. Que son muy peliagudas. Bueno, yo me estoy aquí como... Pero igual queréis hablar algo de Khaleesi o de... Que he visto que había murmullo. No, por favor. Bueno, en cualquier momento, sí. Voy a ponerme un poco así tampoco. Claro, para ver si queréis comentar algo. Mira, por aquí hay... ¿Así? Sí. También me gustaría preguntaros por mujeres desesperadas. Ay, a mí me encantaba esa serie, de verdad. O sea... Luego ya se fue volviendo un poco too much, ¿no? Muy culebrón. Pero, hombre, ¿tú te acuerdas? Sí, yo nunca me enganché, pero... ¿Ah, no? No, vale, pero no sé por qué, es problema mío, ¿eh? Hay veces que una serie no sabes por qué, no te llega a enganchar. Fíjate, me encantaba el formato, la idea esta del suburbio siempre es alucinante para la serie. Estaba pensando, mira, es como si fuera una serie
de mujeres que no trabajan, como de los años 50, pero en los 90, ¿no? Ricas en los suburbios, que como se aburren muchísimo, pues se dedican a investigar y descubrir el crimen de la urbanización. ¿No? Mm. Bueno, muy divertida, me encanta. Sí, es que también estaba muy de acuerdo, es que en todo lo que has dicho, en todo. Ah, qué maravilla, y lo de Khaleesi también, qué fuerte. Nadie está de acuerdo conmigo en eso, nadie. 100%, o sea, yo tengo un artículo sobre lo machista. ¿Ah, sí? Que el Juego de Tronos y me llegaron las amenazas de... Bueno, bueno, de... la gente está pirada con eso. Y todas vamos viendo, en la última temporada de Juego de Tronos, cómo nos van avisando de que nos estamos viendo loca y todas estamos, por favor, no, por favor, no, por favor. Efectivamente. Sí. Total. Y ellos son los que deciden que hay que terminar. Sí. Entonces, cuando te grababa la bruja, ¿sabes? Totalmente. Muy bien. Mira lo que te digo. Nada, es que no, Donosti, fenomenal. Hombre, aquí. Hombre, es esa indignante. Y luego el corrillo ese de gente rarísima del final que tiene que... No, perdón, ¿eh? O sea, un niño... Hombre, ¿qué, hombre, el tullido, ¿por qué, pobrecillo? Pero no, o sea, no, hombre, es que eso qué es, ¿o no? El cuervo de los tres ojos. Y luego te digo una cosa, Jon Snow, es que, o sea, esa birria de tío, o sea, ese personaje, que sí que no tiene dimensión ninguna, que es imbécil, perdón, o sea, es como un despojo de tío, que no, es que no, o sea, en el Winter, es ahí en el muro, es ahí. No, no, es que no me gusta nada este final. Pero... Exacto. Pero porque... Que tú esperas que haya algo más, pero no hay nada. Tú miras a los ojos y dices, ¿pero qué hay ahí? Tú, qué misterioso, qué maravilla este señor, que va a decir algo en un momento dado increíble, interesantísimo, va a sentar cátedra. Es una planta, o sea, es un... ¿No? Sí, o sea... Es un muro. La nada, no hay nada detrás, una mirada líquida, nada, o sea, nada. Jon Snow, bueno, el nombre le damos por lo menos, pero la otra se llama Khaleesi, que se llama... Claro, o sea, ¿no? En fin. Es invierno, es un mes de otoño. Que no importa nada. Nada. Bueno, ¿y cómo creéis que se han puesto las pilas la ficción española o, bueno... ¿En qué momento creéis que se encuentra? A ver, yo no he visto la serie de Leticia Lora, pero yo me han dicho, no la he visto, la verdad, pero me han dicho que está muy bien. Esto es verdad. Sí, está muy bien. Esto es lo que yo... Sí, yo. Pero bueno, hay más cosas aparte de la serie de Leticia Lora, a ver. Jolines, es que nos estamos aquí metiendo en un tema pantaloso, hija mía, porque a ver, yo... bueno, a ver, tú qué... Precursoras, sí, por ejemplo, precursoras. Tú quieres reivindicar a Josefina Molina. Ah, sí. Muy bien, eso sí. A mí me... fíjate, fíjate, qué pesada. Oye, claro que sí. Voy a contar esto. Bueno, también Isabel Coixet hace series, o sea... Ah, no, sí, 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 pero yo esa no la he visto tampoco. Pero no por nada, no es ¿eh? Ni es, no, o sea, no tiene nada que ver con... Es de comida. Ah, vale, es de comida. Foodie. Es que ya la palabra foodie me pone nerviosa, ¿qué quieres que te diga? No tiene nada que ver con el feminismo, es de comida y ya está. No. ¿Qué eres, foodie? Mira, no me... No. Total. Perdón, claro. Ah, es una mierda. Bueno, esto no podemos decir aquí porque no sabemos nada. ¿Eh? A ver, no, Josefina pero que la serie de Santa Teresa de Jesús que hizo Josefina Molina, yo me la tuve que ver porque Cristina Morales, el libro de Santa Teresa de Jesús que hizo, que es una maravilla, decía que se había basado mucho en esta serie que está protagonizada por Concha Velasco. Y esta serie es una maravilla. O sea, creo que es de los 80. Y claro, es todo el tema también del misticismo, de las luchas. Está muy bien, muy bien. Por pensar en una serie española, yo tengo que decir que en ese sentido la ficción española parece que esté, salvo excepciones, en 1992. Menos mal, lo ha dicho ella, sí. Lo he dicho yo, no me importa. No, o sea, es que... Y está grabado y está en streaming, estupendo. Pero esto pero le es pasa que es al cine también. Hacen una película de 1995, te lo juro, es que no salen de ahí. Ya. No sabes sé si va a estar el euro todavía, o sea, sí, es que sí. No... Sí. Por esta, a ver, por, además, por salvo idea, excepciones, ahí hay muchas excepciones también. Sí, sí, sí. El sí. Streaming, hay ¿sí? excepciones, ¿eh? A ver... Te digo yo porque... Estupendas. Lucía, pero, favor, sí, no, pero de feminismo... O sea, de feminismo no. De feminismo, está... chico, no hay una gran cantera ahí de sí. series. La cosa es así. Sí, está complicadito eso. ¿Eh?
Fíjate, estaba pensando en Anillos de Oro. Como de, ahí había una señora que, ¿qué hago? Me voy con Imanol Arias, me divorcio. Sí, le quiero, pero no sé qué hacer. Entonces, ya. Fíjate. Sí, sí. Mira, la mejor serie de todas, o sea, ni serie femenina, nada. La mejor serie es Sucesión. Ya sabía yo. La mejor, o sea, eso es que es otro nivel, eso es nivelón. Y fíjate que solo hay una mujer, qué mal. Bueno, pero ya. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es. Y la segunda temporada es que es mejor aún que la primera. Qué maravilla, estamos deseando ya que llegue la tercera. O sea, familia disfuncional, sí, sí, sí. De ricos. Sí, con helicópteros. Ese padre, son todos unos cabrones, todos, no hay todos. Nadie que no sea malo allí. Todos total. Forrados, malísimas personas, es lo más, Sucesión, ¿no? Total, total, total. Y ahora que decíais lo de Khaleesi, que se vuelve que la vuelven loca, sí. Estaba pensando yo que a mucha gente, bueno, a mí me encanta esa serie, y Homeland, las primeras tres o cuatro, ya luego ya dices, mira, yo no tengo tiempo para esto ya. Pero este personaje que es incontrolable porque a ver cuándo se desata todo el tema mental de ella, que de repente empieza con los mapitas y entre lo paranoico, lo psicótico y tal, me parece muy interesante la idea de la locura como manera de intentar controlar a un cuerpo incontrolable, que es el cuerpo femenino. Y eso, cuando está bien aplicado, mola. Cuando no, pues te hacen estos destrozos para cargarse un personaje, ¿no? Luego hay una serie en Netflix muy interesante que se llama Madres Trabajadoras, que va de cuatro amigas que tienen como que volver al curro y va sobre la conciliación, ¿no? De su hijo y tal y cual. Y está muy bien. Es muy guay esa serie. Está muy bien, sí, sí, me gusta esa. Y luego hay otra que se llama Australiana, de otra chica que se queda embarazada, tiene un hijo, ¿cómo se llama esta? Low, Middle... Esa, The Letdown. Muy bien, pues esa está fenomenal también. Que habla, bueno, es que claro, de la maternidad. Claro, desde ese lugar. Que es verdad que en todas las series, en casi todas las series de mujeres y todo, hay hijos y toda esta cosa, pero nunca nos hablan de los bebés, de, ¿no? De cuando paren, de todo ese proceso, ¿no? En el que pasas por todos los estados de ánimo, desde el sentimiento de culpa porque tienes que ir a currar, la pérdida de deseo hacia tu pareja, yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Total. También yo creo que hay lo que no se está tocando, o sea, están empezando a tocar muchas cosas con respecto a las mujeres, ¿no? Pues el consentimiento, la maternidad, o sea, preocupaciones básicas que tienen que ver con la agenda feminista, pero yo echo de menos series donde salgan mujeres mayores de 50 años, sí. O sea, de, o más. Sí. Pero fíjate de sí. Cuándo es. Digo. Sí, sí, sí. Claro, sí. Que no ha tenido. No ha tenido igual. Sí, Grace, Frankie Grace. Sí, 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 sí. Pues mira, está estupendo. Muy bien esas. Yo la dejé de ver la cuarta, pero. Bueno, pero que pero hay... ni siquiera de los. O sea. Ya, 40, dices los 50, tampoco 60, sí. No hay ahí un vacío. O sea, parece que haya como más interés, ¿no? De contar historias de más jóvenes, de una generación más joven, quizá porque están contando ellas mismas sus. Se están contando a sí mismas en ese momento, pero es verdad que un poco más allá. Hubo la de Will and Grace, que hubo este reboot, que ahora ellos estaban más cerca de los 50 que de otra edad. Que tenías, o sea, tuvo su gracia por el paso del tiempo. Por el paso del tiempo, pero claro, era una serie de tantísimo éxito que a la que les dijeron, venga, haced como secuelilla y tal, pues todos se apuntaron, pero no suele haber nada. De todas maneras, fíjate que aquí, o sea, mira, es que tenemos unas actrices, Verónica Forqué, que hace poco ha dado una entrevista, que es una tía graciosísima, por favor, eso que hice en la entrevista de... A mí me gustan los hombres desgraciados, yo siempre me es buenísimo. Carmen Maura, Marisa Paredes, Victoria Abril. ¿Por qué no están en la ¿Cómo pantalla? Es que a estas señoras no tienen una serie todas juntas? Y en cambio Antonio Resines ahí sigue, ¿sabes? Sí. O sea, como que ellos sí, pero ellas no. Eso es lo que decía Verónica, claro, ¿por qué no? Claro. Que todos los de su generación han seguido todos. Trabajando y encima con pibones de 22. Y ellas no. Y ellas no. Bueno, lo de siempre, vamos. Después también se está utilizando muchas literatura escrita por mujeres para hacer adaptaciones en series. Que, por ejemplo, Pequeños Fuegos por todas partes,
Hay novelas que son peores, que las series las hacen mejores, y al contrario, ¿no? O sea, a mí fíjate que me pasó que El cuento de la criada me entró fatal. ¿El libro? No, la serie. Ya. Es porque, que... Porque había una cosa ahí como medio enfática, sí, que yo decía, no sé. A mí me pasaba un poco como a ti, a mí me costó mucho porque al principio la veía yo mucho serie en Instagram. Esto es lo que tú me dices un poco, sí, ¿no? Que estaba más metido en lo formal y en lo estético a la hora de narrar, a lo mejor que en el tema, que iba despacito, ¿no? Luego ya me enganchó más y ya la última temporada no me gustó tanto, tengo que decir. Pero bueno. Yo es que he visto solo la primera porque soy tan fan de Margaret Atwood, me gusta tanto su trabajo, que como el libro acaba en la primera, pues dije, yo no sigo. O sea, no sigo porque me gustaba esta idea que ella desarrolla en el libro de que esto son unas grabaciones de voz que recuperamos de esta persona que sobrevivió a toda una época totalmente fundamentalista. Yo creo que, o sea, es verdad, hay mejores libros que otros para adaptar. También Hollywood tiene esta cosa de si algo funciona, te lo voy a dar hasta que lo detestes, ¿no? Entonces, como otra temporada. Y hay cosas que no las pueden cerrar bien porque el libreto bueno igual era una temporada, sí, ¿no? Eso es un problema. Pero ahora hay más miniseries, ¿no? Que series, sí, sí, también. Es lo que hablábamos antes de subirnos, que hay que, claro, comprometerte con una serie de 5 temporadas, pues hay gente que dice, mira, yo no, ¿sabes? Yo no tengo vida para ahora que me dejes colgado hasta dentro de 6 meses. No, pero yo te tengo que decir que Sucesión tiene que tener 13 temporadas, claro, mínimo, que sí. Porque si no, hija mía, vamos a ver. Okay. Y vosotras que sois muy lectoras, ¿habéis leído alguna cosa que sea susceptible de convertirse en una buena ficción televisiva? Feminista. ¿Feminista? De repente he dicho sí y luego, no. Bueno, yo ahora me estoy leyendo, sí, la biografía de Susan Sontag. Y bueno, es que eso daría para, madre mía, ¿no? Yo qué sé. Joder, ¿por ves qué no, no? Sí, pues, oye, sí, claro. Un biopic ahí bien, hombre, hecho. Hombre, madre mía. Con Reese Witherspoon. De Susan Sontag. Quedándose todos los papeles. Todos. Pues yo me acabo de leer, bueno, en verano así, un libro que me encantó, que se llama Cuando más profunda es el agua, más feo es el pez, que es de una mujer joven que ha sacado, creo que está en Alfaguara, me parece el libro, y que también podría ser una serie estupenda, y porque, cuento un momentín por si alguien le engancha y se quiere leer el libro, es la historia de dos hermanas, una de 13 y una de 15, que tienen que volver con su padre, al cual no ven desde la tiernísima infancia, porque su madre ha tenido un intento de suicidio y está en el hospital. Y entonces es qué pasa, y él es un creador, es un grandísimo escritor, y su obra es lo más importante, bueno, claro, todo ese rollo. Entonces, claro, es cómo orbitan estos dos personajes con una cosa bastante densa y oscura que pasa ahí en medio, alrededor de la idea de la creación, la musa y el gran escritor. Esta novelón. A ver si a ver si alguien lo compra. Sí, claro, sí, sí. Risi, tú que nos estás viendo. No, hombre, pero una serie sobre una escritora, ¿por qué no? Bueno, ojalá. ¿No? Pero... De una figura, de una señora creadora. Sí. ¿Por qué no? Sí. Desde Girls no hay una escritora, ¿no? Hay... Sí, no, pero digo, ya una escritora consolidada de una señora, pues como Susan Sontag. Ah, claro. Una vida apasionante, desde su madre, que me duda movida. Claro. No sé, todo, su hijo, sus amores, todo, no sé. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué no la hacemos nosotras, Lucía? Mira. Pues mira, si alguien se ofrece a producirnosla, la hacemos. Mira, nosotros tenemos que contar que una vez fuimos a una plataforma a, sí, presentar una serie, ¿te acuerdas? Sí, sí, por favor. Y entonces había dos señores que eran como dos diplodocus, o sea, dos rinocerontes. No, dos señores, bueno, que nos miraron con una cara, o sea, de verdad, ¿te acuerdas?
Inolvidable. Nos miraban con la boca abierta, cada vez más abierta, de ¿qué dices, no? Y sobre todo, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué estáis ¿Qué planteando? ¿Qué hacéis aquí? ¿Chicas de qué? ¿Cómo? ¿Y qué hacen qué? Sí, sí, mire sí. usted. No, no, pues no. Pues... Así que, bueno, hace muchos años de esto, sí. Sí, sí. No sé si tenéis... Ahí. Bueno, habéis hecho referencia a la asesina de Killing Eve. Que no sé si habéis leído que el autor se basó en una etarra que era muy glamurosa. Ah, sí. Ah, no sabía nada. Ah, bueno, yo sé quién es, sí, claro. Pero, bueno, hablando de esto, ya que estamos aquí, comentáis a Jarre, yo no sé si lo habéis escuchado. Os quería preguntar si con esta historia del feminismo, la visibilidad y el empuje, nos parece que a veces se meten con calzador algunas tramas en algunas series para venderlas como que tienen un aspecto feminista. Pues, ¿se me ocurre? Sí. Yo os consumiría con alguien del equipo de estudio bastante. Nairobi, La Casa de Papel, empieza el matriarcado. Duró un capítulo de matriarcado. Pero sí. Es súper feminista. Ya. Yeah. Bueno, es que... A chicas, ver, o sea... un segundín, dejadme solo, porque en el streaming con todo esto de Cales y echa humo. Oye, que por no favor. Vamos a hacerlos enfadar, que no escuchan la sala, ¿vale? Entonces voy a traducir para ellos la pregunta. Han preguntado en la sala si las tramas algo feministas se están introduciendo con calzador, más o menos resumido. Ahora sí. Mira, no os enfadéis, en serio. Vamos a ver, bueno... No, la cultura de masas siempre coge, ¿no?, de las subculturas lo que quiere, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, del feminismo, como está de moda, efectivamente, cómo no se iba a trasladar a los discursos audiovisuales mainstream, ¿no? Claro, lo que pasa es que es lo que dices tú, que dura un capítulo y se finí. Okay. Sí, ahí hay dos cosas para mí. La primera, como dice Isabel, evidentemente es... que es deslavar un discurso para que aparezca en la cultura de masas. Eso para mí se llama culpa, es decir, lo están haciendo porque algo han hecho mal, algún porque daño vende, han hecho. Hija, vende, sí, vende. No, y además porque no se va a decir que nosotros no somos inclusivos, ¿sabes? Ya. Porque, vamos a ver. Pero luego... A mí me gustaría que eso se enfocara no hacia el feminismo, como que eso es culpa de que si el feminismo se está deslavazando, sino hacia quien ejerce ese ejercicio de descafeinar un movimiento que es ideológico y político. Entonces, de la misma manera que que siempre cuando... Que a la gente de izquierdas, porque lleven camisetas del Che, ¿sabes? No se esté cuestionando si esa camiseta está hecha en Bangladesh o está en los de comercio justo, que se le enfoque a quienes realizan ese descafeinado, ¿no? Porque hay veces como que siempre hay que hacia el feminismo de, bueno, es que ahora cualquier cosa es feminista. Bueno, pues, ¿quién es el culpable de que esas tramas sean una estupidez y que duren un capítulo? Pues los que lo permiten, ¿no? Digo yo. Bueno, y porque muchas series también están hechas con escuadra y cartabón claro. Desde los despachos, o sea, claro. Eso es así. Sí, sí. Total. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Seguimos? Uy, muchas. No, es para quitar un poco la vis, pero... Venga. Series turcas. Series turcas. Ah, series turcas. Divinity y esto, ¿no? Eso de... Las que mandan en la audiencia, ahora es una mujer, la hacen 3 días a la semana en Antena 3 y arrasan. Ya. Bueno, pues... No, o sea... Bueno, pues no sé. Son los nuevos culebrones, ¿no? Es que no sé, ¿no? Es que o sea... yo no puedo hablar de lo que no conozco. Realmente no tengo ni idea de no he visto ni un capítulo yo de tampoco, ninguna. La verdad. No lo sé, la verdad. Es como sé que hay gente guapísima allí que tiene líos amorosos, ¿no? Bueno. Beatriz, no, yo ¿qué he dices visto tú nunca, de las series no turcas? No he visto las series turcas. Habrá que ver alguna para poder hablar no, con yo propiedad. La verdad que no las voy a ver, ya te lo digo. No la voy a ver. No, que es que yo no sé ni de qué estamos hablando. Ya, pero... de series turcas. Pero, ¿tienen algo que ver con el feminismo? Por
¿Sí? Ah, ves que como no las me visto, da no, pues... que no. Pues no la tengo. A ver, que también te digo una cosa. Que hay series que a lo mejor no son feministas, tampoco son machistas, que nos encantan. Quiero claro, decir. Por supuesto. Si no, no podríamos vivir en el mundo. En el mundo. Claro que no. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah? Y esos detalles, sí. O sea, llaman la atención, porque no estás acostumbrada. Pues mira, pues mira. Pero nada. Pues oye. La traducción para el streaming es que hay series turcas que pueden valer. Sí. Que, para que conste en acta. Vale, vale. El streaming, que me están poniendo a parir. ¿Había por aquí otra pregunta? La verdad es que a mí los libros me gustan y vi el primer capítulo y me gustó, luego ya no continué, pero tiene buena pinta. Sí, ¿verdad? Mira, Lucía Bascarán dice que yo sí. No la he visto, y, pero me la apunto total para ver. Sí. Hablando un poco de series que no son del ámbito anglosajón, me gustaría apuntar que el otro día empecé a ver Borgen, que no la había visto en su momento, sí. Y claro, es el paraíso de lo que vendría a ser la idea de la socialdemocracia, donde hay una política que va a trabajar y su marido está con los niños y hace la comida y está totalmente naturalizado. O sea, no es una cosa rara que pasa ahí, ¿no? Que de repente que la actividad de las mujeres en política como algo totalmente normal y sí. Cotidiano y que es creíble. Es verdad que también se han utilizado muchas ficciones de mujeres políticas, ¿no? Últimamente, sí. Como que esa figura se ha intentado, bueno, pues poner... Bueno, en comedia VIP, que es buenísima. Por ejemplo. Es buenísima esa serie, ¿no? Total. Esta Julia Dreyfus, me encanta. Ella, sí. House of Cards. Y en el plano más cómico, ¿qué series os gustan? O sea, en plan Tina Fey y este tipo de comedias, o sea, como más, bueno, como más puras, ¿no? Sí. Bueno, a ti te encanta el Saturday Night Live. Estas bueno, a mí mujeres Saturday Night Live encantan. Me vuelve loca. O sea, y toda esa generación de cómicas que vinieron después de los horrorosos... finales de los 90 y principios de los 2000, donde Saturday Night Live era un espanto, que pasaron de ser guionistas a también estar en la pantalla, me parece que ojalá hubiera espacios aquí o en todas partes donde pudiera la gente que se forja en el humor, escribiendo mucho, de tener que tener un programa semanal, donde van probando los sketches, donde hacen las cosas en vivo, donde hay meritocracia en el trabajo, donde quien hace el mejor sketch después lo puede defender, sí. En público, es algo que es un poco que es muy complicado de ver aquí, yo creo que es, no veríamos tan fácilmente. No. Bueno, aquí es que cuántas cómicas hay en televisión, ¿no? También te pregunto, ¿no? No me viene a la cabeza. Por eso te digo que es. Claro. Por ahí ha habido un murmullo. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Yo voy a volver un momento al mundo anglosajón y quería preguntaros si habéis visto The Affair, que es una serie que. Sí. Que yo he visto, pero no conozco a nadie. Yo vi la primera temporada. Sin comentarla, pero me gustaría saber... Yo vi la primera temporada que me empezó a gustar, pero luego ya me fui... ¿Cuál es The Affair? The Affair. ¿Pero cuál es? Estos que se van a un pueblo costero, ¿no? Viven en un pueblo costero y entonces... Exacto. Ah, vale. Y entonces le engaña a la mujer con una que vive allí en el pueblo, que también está casada. Qué interesante. Sí. No la he visto. Bueno, es que tenía que cada capítulo se dividía en dos y te contaba
contada como la versión de un personaje y luego la del otro. Sí. Y bueno, luego evolucionaba, bajaba, pero luego subía y... ¿Ah, sí? Sí, y era un poco como la bajada de los infiernos del hombre heterosexual blanco. Y molaba verlo, no, pues pero mira. Eso lo he visto yo, no pasa nada. Mi novio la ve esa serie, le encanta, ¿verdad? Sí, sí, me gusta mucho. Yo no puedo comentar, qué desastre. A ver, del streaming, claro, Calesi están flipando porque está, ¿no? Habéis mencionado series de gente mayor de 50, yo tengo más de 50, así que estoy muy interesada en ese tipo de claro. narrativas. Quería preguntaros si habéis visto Olive Kitter. Esta es la de con Kate Winslet, ¿no? Y quería, y también habéis mencionado la de tipos que hay por ahí haciendo, pues con su barriga, sus pelos y más de 50 años protagonizando un montón de, de series y tal. Esto, a pesar del backlash, de la reacción que puede haber a estos avances que está viendo, ¿veis que es un camino que se puede abrir o es una serie única que no vamos a volver a ver o no vamos a volver a ver este tipo de narrativas donde nos cuentan sobre las mujeres que envejecen, ¿no? Y que también es una serie producida por ella, escrita por ella y protagonizada por ella, ¿no? ¿Veis que es un camino que se puede abrir interesante o no? Es que, bueno, Lucía y yo muchas veces hablamos de este concepto de que solo puede quedar una, es decir, que solamente una hace algo y entonces ahí se acaba la historia, ¿no? Pues yo lo veo difícil, fíjate. Lo veo complicado. Es que el problema con estas cosas es que el problema no es que se quieran hacer. El problema no es que haya grandes proyectos, grandes guiones, grandes tratamientos. El problema es quién pone la pasta para que se haga eso. Y entonces, si el poder económico es de un señor de 60 que cree que las mujeres son interesantes hasta los 35 años, pues hay un montón de proyectos que se quedan en el tintero que están muy bien. Y como una serie cuesta dinero hacerla, siempre priorizan lo que les parece un resultado seguro, ¿no? Pasa mucho en el cine. Hay proyectos que tardan 10 años en hacerse y eso que tienen a grandísimas estrellas. Pero yo sí que creo que ellos se han dado cuenta que hay un público potencial femenino que espera ver eso. Yo lo que creo, la verdad, es lo que es... Es que no hay tantos proyectos en ese sentido. Sí, pero por ejemplo, una serie que me estaba viniendo a la cabeza por lo de las esa franja de edad, que es la señora Fletcher, que trata sobre una mujer que su hijo ya se va a la universidad, ella se queda sola y bueno, empieza a descubrir otra vez su sexualidad. No es una serie, está muy bien, está basada en el libro de Tom Perrotta, pero tampoco tuvo mucha trascendencia y está bastante bien la serie. O sea que también es verdad que donde se pone más es en las series que tienen más polémica o son de más, que conectan más con los públicos jóvenes. Esa es la sensación que yo tengo. Sí. Yo creo que cuando hay una mujer mayor de 45 años en una serie donde le pasan cosas a ellas, es porque se lo han autoproducido. Sí. Porque ellas tienen un nombre suficientemente importante como para que tirar adelante un proyecto. O sea, no es tan diferente. Como Rizzi, que pero ¿por qué no una mayor, ¿no? Creo que tiene que ver con una negativa, o sea, una cerrazón de las productoras. Y entonces acaban. Si suelen ser errores del sistema, incluso cuando logran llegar al gran público. Y entonces, si funcionan, dicen, venga, hay mercado. Pero yo qué sé, mi madre, que quiere ver series, también quiere ver series que tengan algo que ver con ella, claro, ¿sabes? Sí. Bueno, es abrir un poco otro, pero esa colación, ¿no? De que estamos hablando del público femenino y el masculino. O sea, que yo, por ejemplo, como mujer, he podido ver una serie como Sexo en Nueva York, pero también he podido ver The Wire. Es decir, que yo veo series donde casi solo veo hombres y me puede interesar. Y, en cambio, ¿dónde están o van a estar
los hombres que vean una serie de, en donde no hay un hombre o es anecdótico, ¿no? Claro. Bueno. Que dices, a tu madre le interesaría ver eso y a tu padre le interesaría ver a una mujer, ¿no? Claro. Bueno, hemos sido educadas en la mirada universal que ha sido la masculina, entonces... Claro, claro, pero si estamos cerca, no estamos cerca. Bueno, pues, sí, bueno... no lo sé. ¿Tú qué dices? A ver. Yo creo que lamentablemente no estamos cerca, porque cada vez que te hacen una pregunta sobre tu libro o tu trabajo, es humor feminista o femenino, sí, literatura hecha mujeres. Por mujeres. O sea, seguimos siendo como un... Esclavos de la etiqueta. Una etiqueta que además minoriza, mientras que lo que haga Nausgaard es literatura universal, sí. ¿No? Es la historia de un tío, o sea, en su casa, un padre. Si lo lleva a escribir una mujer, ¿qué es eso? Pues una llorica que tiene que criar niños. O sea, ¿le aguantaríamos 7 tomos a una mujer? O sea, me gustaría verlo. Bueno, a Nieg, ¿no? Estamos sí, sí, en ello. Sí, sí, no, si nosotras sí, sí pero sí. Me refiero a el sistema mediático. Sí, sí. ¿No? Sería cosas de tías. Y creo que es difícil que el calado... Y creo que tienen los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad sí, en sí, eso. Totalmente. Parece que es una rareza y que... esta serie de tías es guay. ¿Perdona? Ya, sí. Como si fuera extraño. No sé, eso me parece, a mí me resulta insultante. Pero no veo cambios en eso, sinceramente. No sé vosotras. Ya, no. No. No, no. ¿Eso tiene que ver con que las estructuras de medios de comunicación, los feministas suelen ser casi todos hombres? Porque supongo que algo tiene que ver, ¿no? Sin duda. O sea, quien decide los temas decide, marca la agenda, y quien marca la agenda publica ciertas cosas y no otras. Es así. Qué horror. Pero que paséis un buen fin de semana. Sí, sí. Mira, lo mejor es autoproducirse, vamos a decirlo claro. Clarísimamente. ¿O no? Hay sí, libertad. Y también que la gente, lo que mola es que la gente sea capaz de demandar esas cosas, sí. ¿No? De decir, oye, pues esto me parece interesante, ¿no? Quiero más series con personajes interesantes. Sí. No sé. Responder a ver las eso. Películas del 2021. Bueno, a ver. Tú que eres crítica de cine. A ver. ¿Tú qué crees? Que si, como Anna Paquin, con la mirada intensa en la de Scorsese, allí mirando todo al padre, ¿o qué? Bueno, ya ¿o hay no, a mí lo que me da la sensación es que hay años que de pronto son como, wow, la bomba en cuanto a personajes riquísimos, y otros que son como un desierto, ¿no? Y entonces yeah. Eso me confunde mucho, porque no veo que haya una línea de nada. O sea, sí. Lo veo todo errático, voluble, y que entonces es que tampoco estamos yendo a ningún sitio, ¿sabes? Yeah. Porque si los grandes creadores tampoco son capaces, lo que tú dices, pues de Scorsese, de Tarantino, de... No, de verdad, a mí es que eso me pareció insultante. Todas esas películas... me parecían insultantes los personajes femeninos. Me parecieran buenas o no las películas, que muchas de ellas me gustan, pero a mí eso me ofendía. Sobre todo cuando han sido creadores que han incorporado personajes interesantísimos. Hombre, Scorsese, por favor. Claro, claro. O Tarantino también. Con grandes personajes femeninos. Y luego te encuentras, que también no hemos hablado, porque hemos hablado de grandes producciones, pero la del divorcio este. La película esta donde historia se divorcia, historia de matrimonio, y que se supone que es imparcial, bueno, perdona, bueno, ya. Menos mal, por favor, porque sí, eso se metieron conmigo, bueno, nada, el streaming también a nos van a atacar, no me importa, era buenísima esa película. Es... esa película está con la mirada del hombre, hombre, desde por el supuesto hasta el final, es tendenciosa por favor. Hasta el final. Total. Con el guapifeo este, ¿cómo se llama?
Es feo. Guapo es guapo, sí, pero es feo. El Darth Vader. ¿No? El Darth Vader, sí. Es, Adam Driver. Y claro, me da igual, pobrecito, él ahí cantando la canción del final, sí, la mirada. Todos emocionaban muchísimo con él. Y allá que le dieran por saco, por bueno, sí. Bueno, oye, ya era se una quería mal... ir a California, muy donde bien, fuera, claro que sí. A hacer su vida ahí al sol y olvidarse de Nueva York, que de, se había sacrificado y de ese pesado, lo de ese hombre pesado, ya. Que creador, por sus supuesto, obras de director. No nos importa nada tu obra. Nada, claro nada, no. Nada, Driver. Hombre. Nada. Y el coñazo que dieron con Tarantino. Todavía sigo descifrando las capas y capas de la película. Cada día que pasa, de verdad, pienso más en la película. Esto es una carta de amor al cine, un homenaje al celuloide. Y Margot Robbie, ¿eh? De pizpireta allí, burbujeante. Tiki, 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 tiki. ¿Eso qué? Eso no... Eso, enseñando los pies. Sí. Mucha gente dirá, qué exageración, qué más da. Es una película que no requiere ese personaje. Pues es una película de tíos, no hace falta que... Pues sí. Sí, sí que hace falta, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad que el año pasado fue una mierda. Hombre, en cuanto a... ¿Qué? Claro, porque estaba historia, también estaba Historia de un Patrimonio, claro, que yo es que la detesto. Bueno, claro, yo es que no me la... Pero no, es que Margot Robbie podría haber sido una buenísima, personaje. Sí, sí, sí. Encima la salvas del desastre, pues chico. Bueno, y yo es que también te digo que el estreno, o sea, lo de Ad Astra... Ah, sí. A mí me dejó, o sea, 75 minutos de película, que duraba más, 200 minutos, con la cara en primer plano de Brad Pitt, que oye, podría ser agradable, y el señor, como mi papá, echo de menos a mi papá, y una novia que no importa nada, sí. Que además ya había hecho ese papel en la otra anterior, cuando se iba a Marte. En Armagedón. O sea, Liv Tyler debió pensar, ¿no? Esto yo ya lo he hecho. Sí. Qué horror todo eso. Sí, sí, es verdad, sí, sí. Es verdad eso. No me había dado cuenta. ¿Por ahí? Ah, perdón, estaba ella... Dos cosas. Bueno, Historia de Matrimonio es una basura machuna... Gracias. ...y pretenciosa. Muy bien, y, muy bien. Y no entiendo el hype, porque bueno, eso por un lado. Y por otro lado, rescato un poco lo que decía Leire, de si nos van a ver los tíos y tal. A mí... Un dato que me parece importante trasladado a la literatura, que creo que se podría trasladar a las series, es que me han comentado mucha gente, oye, pero ahora con el tema del feminismo os publican muchísimo, muchísimas tías y estáis, y claro, os publican sin parar y ahora todo es literatura femenina y feminista y qué bien y qué suerte, y a veces con mala hostia, ¿eh? Bueno, ahora es que si eres tío no te publican. Y es mentira, tú te vas a la Feria del Libro de Madrid y la mayoría de los libros los escriben hombres y los leen hombres y nadie compra nuestros libros, o sea, es mentira. Entonces creo que hay una cosa como de, sí, parece la burbuja feminista y tal, pero que no, los tíos no ven ni leen temática feminista o cosas hechas y escritas por mujeres, esto quería decir. No la ven, no la leen y con lo cual no la valoran. Con lo cual no tiene no un espacio. Les interesa. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Porque claro, es que no, claro. Hombre, que es verdad. Sí. Pues venga. Muy bien. Bueno, es que... Por allí había... Sí, sí. Dila y yo hago de altavoz. Pues ya para que me odien de todo el Juego de Tronos... Mira, oye, se jodan. Mira, lo siento, Cádiz, ya... Ah, mira, es que yo esta no la he visto, ¿ves? Porque ya me he negado. Yo he dicho, mira, me da igual. No es que no la veo. Sí, el personaje femenino no está bien. No está bien, ¿no? No, 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 no. Se limita la preocupación por su hijo y ya está. Es que volvemos ahí, insisto, volvemos ahí. Yo es que me quedé en la de los sueños y dije, pero me estáis tomando bueno, el pelo. Bueno, es que este hombre, personajes femeninos, no sabe mucho hacer, ¿eh? Él no controla mucho ese campo. Ya. Todos los demás sí, porque debe de ser listísimo, eso nadie lo duda. Pero si es que tampoco es tan difícil, quiero decir, con que hagas una persona que tenga varias dimensiones, ¿no? Y una personalidad, pues una personalidad, una nada más. Personalidad. Ya está, ¿no? La que así, sea. Es que no, creo que es así. Sí, sí, ¿no? Sería interesantísimo. Sería interesante. Fíjate. Sí. Pero yo es que creo que en realidad no quieren poner, o sea, no les interesan para nada esos personajes femeninos, pero las ponen por lo que, sobre todo, sí. Porque, ostras, hay
Sí. Y ya no estaría sin ninguna profundidad, sin ningún tipo de interés por qué pensará esa mujer en realidad, ni nada de esto. Entonces, además, mira, ella es un poco como estatua de piedra, ¿no? O sea, es una mujer gigante, además, porque es enorme, y de hielo. Es como una musa de Hitchcock, ¿no? Sí. Pero ahí que no hace nada, que está hierática. Fíjate. Yo me acabo de acordar de una cosa, que cuando, en una entrevista que le hice a Almodóvar, abrimos el tema de cine de mujeres, ¿no? Y él decía, es que no se trata de que yo haga cine de mujeres o no, que le sorprende tanto al cine anglosajón, ¿no?, mi trabajo. Porque en el cine de Hollywood, la mujer existe exclusivamente para justificar que el hombre no es homosexual. Está ahí para eso. Ah, bueno, folla con una mujer, vale, que está ahí, ya está. Seguimos con la acción. ¿Es así? Sí, sí. Pues sí. Que está muy bien el corto de Almodóvar, por cierto. Y os va a gustar mucho. Porque sale Tilda Swinton. Muy claro, bien. Me encanta. Imaginaos, ella, sí. Pues media hora de Tilda Swinton haciendo la voz humana, bueno, una reinterpretación y tal. Pero claro, es una... También te digo que Almodóvar está un poco obsesionado con la voz humana, ¿no? Está obsesionadísimo. Pero bueno, claro, es un espectáculo esa mujer comprando un hacha en una tienda de herramientas, prendiendo fuego, ¿no? O sea, una cosa maravillosa. La premisa de Tilda Swinton comprando un hacha, ya me tienes ahí. Sí. Está fenomenal. ¿Alguna...? No sé cómo vamos de tiempo, la verdad, no tengo ni idea. Yo creo que ya estamos bien, ¿eh? Pero ahí me preguntas. No sé, ahí hay una. Ahí hay una. Ahí atrás hay una. Por volver a la serie, es preguntar si conocéis la serie Glow, la serie Netflix. Sí, sí, conocéis Glow. La de las luchadoras del ring. Yo no la conozco. Tú sí la conoces. Está muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, 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 me gusta. ¿Nos la recomiendas? Sí. Sí, porque pues además es, pues eso, una bueno, que montaban ahí el show para, pues, para cosificar a la mujer, ¿no? Y para tías que se pegan vamporros y entretener al personal. Y como eso ellas lo utilizan para otra cosa. Ahora en Netflix van a estrenar una del espacio, que la protagonista es una mujer que se tiene que ir al espacio 2 años. Esa. Muy bien. ¿Cómo se llama? Away. 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 Déjala away. Pues. Ah, está estrenada. Pues mira, ya está estrenada, sí. Sí, sí. Pues muy bien. Yo lo único que puedo decir de Glow, ¿Glow es? Glow. Es que, aunque no se ha visto algún capítulo, pero me parece interesante que una de las protagonistas es una estrella del pop, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre. Kate Nash. Kate Nash, exactamente. Es que saben todo. Y ella acabó haciendo esa serie porque lo había petado muchísimo en la época de MySpace, pero después, claro, la música independiente es muy difícil de gestionar. O llenas estadios o no haces nada. Y hay un documental muy interesante sobre ella donde cuenta cómo realmente se queda sin trabajo, la echan de su piso, se tiene que volver a casa de sus padres después de haber, no sé, de haber sido en 2005 una número uno en todas partes. Y acaba el documental cuando, después de hacer los castings para Glow, entra a hacer la serie. Es como la previa. Muy interesante. Puedo recomendar el documental sobre la vida de una mujer haciendo música indie, que no es fácil. Ya, ese es otro melón. Una cosa que tengo curiosidad, decidme un personaje con el que os quedarais, un personaje femenino que digáis, este es el que me gusta a mí. Personaje. Ay. Un personaje femenino. A ver. Que no sea Khaleesi. Que no sea Khaleesi, no, hombre, Khaleesi no puede ser. Khaleesi, no. Mira, yo de verdad es que Sucesión me encanta, te lo juro. No sé, es que no se me ocurre ahora, a ver. Bueno, a ver, mira, vale, yo me quedo con Waller Bridge, Fleabag. O sea, claro, sí.
Muy bien. Porque además es que es la serie, insisto, de creía que me ibas a decir algo de Reese Witherspoon. Ah, bueno, no, eso por supuesto ya genial. Pero es que es la serie de una neurótica, que eso es genial. Mira, a mí el personaje que me gusta también, que son todos buenos en esa serie, pero que me vuelve loca, es el de la madrastra. ¿De Fleabag. Ah, bueno, Olivia ese Colman. Personaje, Olivia Colman, pero a ver, con es sus que esculturas todos. Y su que todo el rato habla de sexo con todo el mundo, porque ella tiene que ser la más liberada, me parece. Pero es que todos los personajes de esa serie son especial pintorescos, caricaturescos, todos tienen algo en la personalidad distinto. Todo bien. Están muy bien perfilados todos los personajes. Y sobre todo el de ella, que claro, tú te gusta tanto porque intimas con ella, ya sea tu amiga, te mira a cámara, te cuenta tus... Te dice, soy súper imperfecta, y es que ya lo sé. Claro, o sea, es que eso te identificas inmediatamente, ¿cómo no? Qué listas, guay. Hasta que Rich le guste un cura y todo eso, claro, te lo tragas. Es la autodestrucción por la autodestrucción. Hemos estado todos ahí, ¿no? Pues mira. Total. Y el zorrito ese. Tiki, 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 qué pena. Ay, el zorrito. Que lloré. No me acordaba, es verdad. El zorrito y ya llorando todas. Total. Madre mía. Ay. Sí. Hija, qué llorera ahí, ¿eh? ¿No? Qué llorera más tonta. Bueno, qué sí. Tonta. Pero es que está muy bien hecho eso, porque es la idea que ella que tiene el tema de que ella se acuesta con quien quiera. En teoría no hay nadie prohibido. Claro. Hasta que es un cura. Sí. Eso está muy bien traído. Sí. Muy guay. Flipa. Ay. ¿Se puede contar sobre quién hay en vuestra serie? ¿O lo podéis guardar por si...? Eso hay que guardarlo... ¿No? A ver, sí. Es que nosotras... ¿Cuento un poco las cosas o no las cuento? No, a ver, no, nosotras íbamos a hacer una. Perdón. Para el streaming, a ver si podéis contar algo sobre vuestra serie. No, a ver, o sea, nosotros tenemos una propuesta, pero es que Lucía y yo no nos decidimos. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Sí, la verdad es que es eso. Pues esto es, porque nos da un poco de pereza, esto es verdad. Sí, bueno, porque para escribir algo tienes que estar muy convencido de lo que estás escribiendo y no puedes... Y no queremos hacer Fleabag 2 o Girls 2. No puedes 2. Engañar a la gente. Claro. Tienes que hacerlo a gusto, bien, con tiempo. Fíjate, estamos todo el día con la el ruta. Podcast y claro. Pues así. Nos gusta más hacer el podcast y el deforme y todo eso. De momento verdad. Estamos ahí. Nos gusta mucho más. Pero bueno, quién sabe, un día haremos Anillos de Oro 2. Sí. ¿No? Sería maravilloso. No, a mí la verdad es que me encantaría hacer una serie sobre una chica guionista que trabaja en un late night y se carga al presentador. Esto es lo que me encantaría. De verdad, ¿eh? Es una idea, no además. Bien. Es una idea. No me la robéis, por favor. Carles y todo. Pero es que lo de los late nights y todo esto es increíble, ¿no? Total. Hay una serie de Aaron Sorkin sobre un late night que es buenísima, buenísima. A mí Aaron Sorkin me gusta mucho. ¿Y ahí? Perdón. No, con este de Friends, este de... sí, este, lo he oído, esa que has dicho. Esa, me encanta esa serie. Y hay una peli con Emma Thompson y, ¿cómo se llama? Mindy Kaling, que no está nada mal. Que la guionista es Mindy Kaling y Emma Thompson es la presentadora de un late night en Estados Unidos. Está guay esa. Está en Netflix esa también, creo. Ah, sí. ¿Morning Show? ¿La habéis visto? Yo la estoy empezando a ver, sí. Uh-huh. Va bien la cosa, ¿no? Va bien. Yo no la he visto. Sí, todas. Yo también. Por eso has empezado a verla. Sí, no, me encanta ella. Me encanta. O sea, muy bien. Pero no le dan premios, ¿eh? A Riz. ¿No le dan premios? No. Es que están enfadados porque ella hace lo que quiere. Y eso se paga. Así que... Pero la de Little Fires Everywhere es que es genial esa serie. Además trata como de todos los temas que están... Que, de los que hay que hablar, ¿no? Totalmente, o sea, de las diferencias sociales, raciales, de... De una madre soltera, totalmente. De cómo se enfrenta... No, sí, está muy bien esa serie. Bueno. Pues no sé, es que no sé ni qué hora es, si se nos... Ya es... Las 8:30.
ya que ahora hemos empezado, a las 7. A las 7. Sí. Bueno, esperad, ¿alguna cosa más que queráis? Bueno, 20, sí, sí. Habéis hablado de las edades de las mujeres en las series. Sí. Yo quería reivindicar una serie española que va precisamente para adolescentes, pero que se ha tenido un éxito brutal, que es Scam. Sí. Que son cuatro chicos, un grupo de cinco chicas, es el remake de la serie noruega. Sí. Y un poco, a ver, pues seguramente nos cae bajo el radar a muchos de nosotros, pero sí. Mira la gente, pues yo miro Scam, ya verás tú qué hago yo viendo una serie adolescente. No hay nada impuro en ello. Pero sí que quería reivindicarla porque además está creada por Estival de Burgaleta, una guionista y una directora. Y sí que es una serie muy feminista porque toda la mirada es de las cinco chicas, de la guionista, de la directora. Y bueno, me parece una buena forma de proponer algo un poco diferente a lo que habéis hablado. Pues mira, Scam. Claro. Yo la empecé, pero no entré, tengo que reconocer que me costaba mucho, pero probablemente sea mi mirada y no y nada más, pero sí, sí. Yo no he visto Scam. No has visto Scam. Han recomendado Scam para quienes no lo hayan escuchado. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Jaun-andreok, gogoratu, zuen eserlekuetan egon aretoko arduradunak esan arte. Por favor, permanezcan en sus asientos hasta que el personal de sala se lo indique. Mila esker. Bueno, pues adiós, ¿no?